on the far side of the galaxy, inside a frozen nebula, a new form of crystalline raw matter revealed itself to the human eye. This raw matter, as we named it, entered our dimension through a quantum rift. It was discovered that this strange substance was meant to be the eliminator of movement and progress, meant to put the universe into stasis and to collapse time itself. Before the stasis began, a small team of scientists managed to escape through the rift, where they discovered a world beyond their comprehension. Isolated from the effects of the prior matter, they discovered its source and the powers that control it. In their desperate search for a way to reverse the effect, they discovered a way to banish the prior matter and end the stasis. Through millions of dimensional rifts, a so-called anti-prior matter was unleashed into our universe. Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides, un viernes más, es viernes, por fin, aquí a mi emisión en la que trabajo online, escribiendo, en este caso, una aventura para Hargoyle, escribiendo material rolero, maquetando material rolero, según sea menester. Y como digo, hoy tenemos, si todo va bien, a ver si tomamos madera y acabamos la aventura de Hargoyle que estamos haciendo. La verdad que llevo un retraso considerable, he tardado una semana más de lo que pensaba. También llevo 35 páginas y van a ser 40, así que es que son bastantes más páginas de aventura de lo que pensaba. Ha resultado ser una aventura larga. Y eso, hoy si todo... A ver, ayer hice bastantes cosas, ahora os enseñaré, ayer por la tarde. Y si todo va bien, acabaremos ahora. O sea, acabaremos a lo mejor a mitad mañana. Ojalá no caer a esa brea porque me conozco. Y a medida que voy escribiendo, ¡ay! Esta escena molaría. Y molaría añadir esto y esto también. Pero lo intentaremos. Uf, estoy teniendo calor, pero estoy teniendo calor. Y si me lo quito, tengo frío en el cuello. Es una sensación un poco confusa. A ver si me pongo esto aquí abajo. Y con eso me refresca un poco y no me hace tener tanto calor. Y así no, y es que si me lo quito tengo frío en el cuello. Tengo problemas de tiroides y el cuello muy débil en todo. Aparte, siempre he cogido, he tenido problemas de anginas de toda la vida. Entonces, pero bueno, hay que protegerlo. Vamos a ver si empezamos con el trabajo propiamente dicho. Como veis, está para empezar lo de atención militar, que eran dos párrafos lo que había escrito, y era atención policial, se ha cambiado atención criminal.
Es una variante, la atención policial en este caso, porque claro, si llaman la atención de alguien es de criminales, entonces es atención criminal. Y he hecho una, no es una tabla completa, es una, bueno, realmente hay casi tantos como en la lista que hay en el básico, pero es específico de esta aventura, ¿no? Desde cosas que llamen la atención sobre ellos, de manera, porque ¿quién está haciendo esto? Tenemos, o sea, si haces algo criminal que no les afecta directamente, les puede llamar la atención, porque ¿quién está haciendo estos robando cosas? No somos nosotros. Y si son cosas que les afectan directamente, con más razón, ¿no? Y pues bueno, una pequeña explicación de cómo hacer, usarlo. Eso, lo que como podéis ver, ha movido el resumen de la trama. Luego, aparte, no sé si por aquí quedaba alguna cosa por hacer. He hecho retoques, he añadido detalles aquí y allá. He cambiado cosas por aquí y por allá. No he hecho, no son mucha cosa, pero lo bastante como para que acabe de perfilar cosas que estaban sueltas, ¿no? Ha sido un poco eso. No sé si viste, ya hice la lista de los 20, ayer lo hice. Las muertes también, estaba hecho de ayer. Modifiqué unas cosas hablando con John Marlowe y luego con Tónico de Locastoulas, de nuevo para enlazar detalles que no estaban bien enlazados, para acabar de enlazarlos bien. Y ya empecé con, hice los peligros durante la investigación. Esto no estaba hecho ayer por la mañana. Hice todo esto, a ver, y posible muerte de Ion Marlowe y la muerte de Nico de Locastoulas, si les dan mucha información, que es lo que más que, es más que nada hablo de qué sentido narrativo tendría y en qué clase de escenas podía meterse. Es más que nada eso. Ya he hablado antes de que probablemente les matarían si les apoyan y se enteran. Aquí también es un poco, si no les hacen desaparecer de alguna forma, acabarán con ellos. O sea, se enterarán por un motivo u otro y acabarán con ellos. ¿Por qué? Bueno, los malos también tienen detección de mentiras, en concreto el jefe de los malos, así que tan fácil como eso. Son justamente Nico de Locastoulas, lo matan con más crueldad porque sabe mucho. John Marlowe no es tan grave, puede que salga que sí, puede que no. Pero y los matones que envían aquí irían también a por él, o sea, no es tan grave. Pero Nico de Locastoulas es el que reparte la droga y que más sabe de niveles de producción, de laboratorio, les puede... Si él declara, se los cargan. Entonces, antes de eso, si no los jugadores no lo llevan a un sitio que esté seguro, y seguramente que esté seguro, lo matarán. Es... Luego ya... Esto era saltar en el laboratorio, creo... Esto sí, esto lo hicimos ayer, ¿no? A lo mejor esto no, esto sí que lo hice a la tarde. Pero bueno, ¿qué nos queda? Nos queda el asalto al laboratorio. A lo mejor esto lo hice por la tarde también. No me acuerdo si cuando lo hice, si por la mañana o por la tarde. A lo mejor perfilé algo por la tarde luego. Nos queda el laboratorio, probablemente dicho, la charla, o sea, el asalto, entrar. Una vez ya están dentro, vale, lo que encuentran una vez están dentro. Interrogación de Shepard y el tercer acto, ¿vale? O sea, que he cambiado la escena por Solos ante el peligro, en homenaje a otras de las películas que son en inspiración. Me falta el oso mutado y el personaje de Shepard, propiamente dicho. Así que no sé si acabaremos hoy a la mañana. Me gustaría poder acabarlo a medio mañana, pero no sé lo que va a pasar, esto ya sabéis que es aleatorio. Y dicho lo dicho, vamos a poner aquí por si entráis alguien. No hay nadie ahora mismo, o... A ver. No. Pues venga, vamos a ponernos con ello. Esta escena puede dar lugar al combate, pero es igual de factible que sea una escena de intrusión sin conflicto. No saben cuánta gente en el laboratorio, pero si la han entrado con sigilo, un lugar bastante grande como para que encuentren pruebas y salga del mismo. En el laboratorio hay 4 matones de Arctic 3 y una. ¿Cuántos puede haber? Y entre 2 y 4 cocineros
Que es un término que no conocerá nadie, probablemente, ¿no? Cocinero es el nombre del tío que fabrica drogas en slang de camello. Lo que no sé si la gente conocerá ese. Sí, venga. Voy a utilizarlo, pero voy a explicarlo. Químicos. Con droga. En slang, no, en jerga. Entre los y cuatro cocineros. Para los que puedes usar. Los penejotas. Mira, otro que tengo que añadir. ¿Ves lo que digo? Que siempre estoy escribiendo y. Esto lo había pensado ya que tenía añadido de. Personal de la estación. Ah, penejotas. Es que tampoco les veo sentido que sean con. Para los que no proporcionamos nada, porque huirán de cualquier conflicto. No proporcionamos carácter a personajes, pues huirán de cualquier conflicto y se dejarán de tener. O contará o responderán y como se dejarán de tener y responderán a todo lo que pregunten. Y responderán a todo lo que pregunten. Proporcionamos. Pregunten. Cuatro matones. No, los matones de Arctic 3 utilizan plantillas, o sea, ¿sabes? Vale. Para meterse por el laboratorio. Para moverse. Por el laboratorio. Ipa. Torio. Sin ser detectados. Necesitarán superar. De hecho, no quiero que esto sea ya. Superar nada. Controles opuestos de infiltración contra vigilancia. La vigilancia de los matones. Matones. Aunque. Dependiendo qué quieran hacer, puedes decidir qué hacen. ¿Hacer? Podrían enterar inmediatamente de su presencia. Por ejemplo. Ejemplo, si hacen ruido a sabiendas. Como poní endose a discutir
en mitad de la infiltración, discutir qué hacer. Un clásico de jugadores de rol. Todo un clásico. O si les atacan. Vale. Si hay disparos, armas de fuego, los matones que hay fuera. Siempre que sigan vivos, entrarán a ver qué sucede. Vale. Si hay disparos de armas de fuego, los matones que hay fuera, siempre que sigan vivos, entrarán a ver qué sucede. Vale. Vale, aquí debe haber pruebas en el laboratorio. Pruebas en el laboratorio. Epa. Texto. Vale. Laboratorio desmontado. Pruebas en el laboratorio, laboratorio desmontado y antes de ver un combate en el laboratorio, ¿no? O bueno. El laboratorio es un lugar bastante grande, compuesto por punto. Son cuatro enormes salas, de las cuatro conectadas entre sí y cada una de las salas tiene un acceso al exterior. Laboratorio. Tiene un acceso al exterior del laboratorio. Tres de ellas dan a la estación Arctic 3 y uno de dichos accesos da al exterior. Cuatro mesadas conectadas así, cada una de esas tiene su... De las tres... La sala que da al exterior... La sala que da al exterior es el almacén principal y estando la sala de almacén principal, y está claramente dividido en dos partes. En un lado hay materias primas
y material de laboratorio, entre las que se encuentra el palé de máscaras de laboratorio que Leroux puede haber buscado a lo largo de la parte de aventura. Una, más o más bien una coma. Punto. Aquí va a haber un punto. En un lado, entre los que se encuentra el palo de máscaras, en el otro lado hay bidones de anticorrosivos, porque me parece donde se almacenan los restos de la fabricación, los restos tóxicos de la fabricación que se producen al fabricar electrones, que se generan al fabricar euridal policlórico. Toxicox. Un nombre de grupo, ¿eh? Toxicox. En el otro video no es anticorrosivo, donde se almacenan los restos tóxicos, se van a fabricar euridal policlórico. Vale. Vale, quería mirar una cosa. Vale. Bueno. No estáis casi nadie por aquí. La sala que era al exterior está en el almacén principal y está claramente dividido en dos partes. En un lado hay materias primas y material de laboratorio, entre las que se encuentra el problema es que es de laboratorio, que el error puede haber buscado a la aventura. En el otro lado hay bidones anticorrosivos donde se almacenan los restos tóxicos que generan el fabricar el uridal policlórico. Dichos bidones están llenos en apenas un 30%. Vale. En esta sala no hay nadie y apenas entra gente a coger algo de cuando en cuando, por lo que acceder desde el exterior puede proporcionarles algo más, puede ser más sigiloso de las tres salas que dan al exterior. Solo tiene uso continuado la central, la sala central. Es donde se encuentran los científicos la mayor parte del tiempo y donde se lleva a cabo parte de las tareas de creación de la droga. Al menos las tareas, parte, punto. La parte
en concreto la parte menos peligrosa. Es una sala enorme con una cantidad considerable de material, bueno, tecnología química, tecnología de sintetizado química en un lado y una enorme mesa llena de droga en proceso de empaquetación, siendo empaquetada mejor. Y una de droga siendo empaquetada. Llena de droga ya sintetizada y siendo empaquetada. Esta sala siempre suelen, suele haber, suelen estar todos los. A ver, hay 4 centímetros. Tiene un de 4. Un de 3 más 1. Si quieres, aunque hay alguna más, aunque puede que haya alguno, aunque puede haber alguno en la sala de sintetización, la sala en la que sintetiza. Llevan a cabo las partes peligrosas del proceso de fabricación del euridal policlórico. Esto es a su estado anatómico, aunque puede haber alguno en la sala que. Sala de la derecha. ¿Esos son sus estados amigos? Además, haber siempre uno o dos agentes de Arctic 3 para generar aleatoriamente la cantidad de gente que hay en la sala. Tira un de 3 más 1 para los químicos y un de 2 para los agentes. Si entran, pese a que la sala es grande, está más iluminada que el resto de salas y la entrada está a la vista de todos, por lo que entrar por aquí tiene todas las papeletas de acabar en un
tiroteo. La sala que da al exterior. La sala central. La sala de la derecha, mirando derecha, sala de la derecha, la ya sala central a la derecha es la sala de la izquierda, hace las veces de sala de recreo y de descanso, tanto de los guardias, los matones de Arctic 3. Nah. Como de los químicos. Vale. Estoy pensando si poner un buscar un mapa, pero claro, tendría que hacer un mapa. Y es para una sola escena. A ver, es como la escena. Hombre, Andrews, muy buenas. Y Darlethman, bienvenidos. No sé si... Es que es hacer un mapa para una escena, que creo que la descripción queda claro, son tres salas y una cuarta detrás que da acceso al exterior. La central es el laboratorio, este es el laboratorio de cosas peligrosas y esta es la de alojamiento y descanso. No sé, es que me parece... Y la trasera es el almacén y donde dejan los residuos que van a tirar luego. Es que me parece que no hace falta un dibujo. No sé, pues. Ya me he acabado el café hoy. Estoy cafetero. Quería poner esto en random y lo tengo puesto en no random ahora que lo pienso. Así que vamos a darle al random y que dé un poco de vuelta. He quitado solo hay Dragon Base, he quitado todo lo que no sea el DAR, todo el Tecno. Bueno, hay algo de Tecno Dragon Base, realmente de Trans and Base. Pero, vale. La sala derecha es la que se usa como laboratorio para los pasos más peligrosos de la fabricación del euridal policlórico. Rara vez hay en ella un matón y solo suele, aunque pueden haber científicos, pueden haber científicos. Químicos, perdón. Y además, ¿lo he quitado de aquí? Pues... ¿Verdad que no? Es que para cuatro salas me parece un poco redundante. No sé, eso. Si me dices, no, es que tengo un mapa de la estación entera. Buah, pues mola, pero sería enorme. Sí. Has generado aleatoriamente los químicos que hay en la sala central, los que no estén allí, no, lo más normalmente estarán, los que no estén allí, en caso de que no haya alguno. Si ha generado naturalmente, puede que no. Y no están los cuatro en aquella sala, no están los cuatro
allí realmente los otros estarán aquí. Aún así, esta sala es muy grande y como la zona en la que están los químicos y cómo no, y la zona, una situación muy grande, coma y coma, aún así, coma, esta sala es muy grande y la zona en la que están los químicos, sí, está separada físicamente del resto para evitar males mayores en caso de accidente, en lo que parece ser un cubo enorme, un enorme cubo metálico en un lateral de la misma. Por esto, incluso si hay científicos dentro de la zona cúbica trabajando, los investigadores podrán infiltrarse sin demasiado problema. Vale, sí que hace falta meter. Quería que no, pero sí que... Es que quería no proporcionar personajes, pero la realidad es que tengo que meter a alguien ahí. Sí o sí, es necesario. Voy a mirar, las otras aventuras no tenía, no hice personajes genéricos, ¿no? Creo que no, pero si hay un personaje genérico que no sea un matón, mira, perfecto, habitantes de Nuevo Slum, ¿eh? Sí que hay personajes genéricos, Nuevo Slum y de Nuevo Slum Luz Roja, estos son mucho más matones de Nuevo Slum, vale, pues vamos a coger a estos caballeros. Vale. Iban a ser mineros de la... Sí. Personaje genérico de la estación, va a ser. Agente de seguridad, está por un alfabético, ¿no? Marcus, matones, vale. Genérico de Arctic 3. Estos personajes sirven para representar desde mineros a los químicos del laboratorio secreto que añadirán la dote investigativa química. Está. Atributos. Perspicacia, soy. Son medianos. Venga, aún no hay menos suerte. PV. Tal. ¿Qué pasa aquí? Eso. Conducir 50. Voy a ponerme la esto. Con todas las habilidades aquí. Para ver si me parecen todas bien. Conducir no tiene mucho sentido aquí. Disparar tampoco. Bueno, en los habitantes de Nuevo Slum sí entiendo por qué lo tenían. Pero aquí no tiene mucho sentido. Vamos a ver, vamos a ver. Ciencia natural. No, no, disfraz, no, disparar. Bueno, es conducir sí, porque claro, si manejan lo de... Ahora que lo pienso, conducir tiene sentido. Disparar. Es que no le veo... Se lo voy a quitar. No lo veo adecuado para esto. Hurtar tampoco. Pues los habitantes de Nuevo Slum son peores. Explosivos, sin embargo, un 52%. Teniendo en cuenta que son mineros.
un 42%, venga, un poquitín menos. Juego, sin embargo, la gente aquí es la única afición que puede tener, o de las pocas que puede tener. O sea que el juego sí que Hurtal, infiltración, juego, liderazgo, mantenimiento deben tener todos alto, además. Y negociar no tiene mucho sentido. Así que mantenimiento tienen alto porque es lo que se utiliza para manejar los aparatos en cuestión. Los de minería y conducir para los de moverse por la ciudad. O sea que me parece lógico esos dos. Montar, negociar, ocultar, pelear. Ocultar al 65% no le veo mucho. Pelear, sí. Percepción, persuasión, presencia y pilotar. Alguno me va a pilotar, es espacial, es y tal, no. Presencia, primeros auxilios, supervivencia, vale. Auxilios al 15% tienen en general, venga, me parece lógico. Y supervivencia al 40%, teniendo en cuenta que son mineros y gente que ha tenido una vida, en su gran mayoría, ¿no? La mayoría de estos son mineros, sino burócratas que trabajan una mina, ese hay menos problemas, pero bueno, tampoco es. Burocracia, por cierto, es. Burocracia. Solo es persuasión. Todos tienen persuasión, vale. A los químicos desde mineros. Claro, mineros que añadirán mecánica de vehículos, fabricar las dotes, una dote investigativa, sí, una dote investigativa. Entregar, de conducir nuevos, entre fabricar. Y mecánica de vehículos, los de mineros o a personal personal administrativo de la de Arctic 3. Está nombrado Arctic 3 en el párrafo, ¿no? De Arctic 3, que añadirán dote investigativa, burocracia, no para averiguar cosas, sino más por poder usarla para efectos narrativos, si es necesario encontrar cosas. Lo lógico es que esa gente lo tenga. Es un detalle de color, y así cuando tengan que usar algo tienen que usar contra estos. Y les voy a bajar, eso sí, persuasión, a ver, 50%. Vamos a bajar esto. Persuasión. También vamos a bajarlo. Venga, no. 54, un poquitín. Y percepción. Es que no tienen que ser tampoco. No. 49. No está, espera, ¿cuánto estaba? 55, no, venga. Un poco más. 45, dejemos 10 directamente. Es que tiene lo mismo, pues. Ala, 44. Para que no sea igual que este 45. Quiero que sean gente de poca capacidad para hacer cosas. En esta partida no quiero secundarios épicos. Esos son los que son buenos. Estos dan miedo, ¿eh? O sea, esta gente da bastante miedo. Estoy pensando si meterles brazos biónicos. Para que cuerpo a cuerpo puedan meter también unas hostias. ¿Por qué lleva esta, por cierto? Esta lleva brazos biónicos, ¿no? ¿Qué lleva? Vale, lleva un implante de armadura. Bajo la piel. Sí, esta lleva un implante de armadura bajo la piel. No sé si darles a estos brazos mecánicos, pero ya veremos. Pero no estoy haciendo mucho caso. Vale, pues ya me estáis diciendo algo. Estaba aquí súper engorilado con. Vale, pues esto ya está.
Personaje genérico. Entonces tengo que cambiar este párrafo. ¿Para qué? Para los que puedes usar los personajes. ¿Cómo le llaman al final? ¿Personaje genérico de Arctic 3 o como personal? Los PNJs de personal que representan. Personal genérico de Arctic 3. Aunque. ¿En serio? Y esta no va a ser mayúscula. Y no piensan perder el pellejo por separ ni nadie para los de la organización criminal en la que trabajan. Entre otras cosas, porque saben que para ellos las penas son menos ejemplares. Son menores. Menores. Y la corporación siempre tendrá usos para buenos químicos. Exacto. Fin y al cabo, están haciendo este trabajo para una corporación, no para un servicio federal de justicia ni nada similar, lo que implica, a efectos prácticos, que la corporación puede decir: a ustedes no les meto a la cárcel, que son buenos químicos y saben hacer drogas. Les meto en nuestra división de fabricar drogas. Es un poco el concepto, ¿no? Vale, no. Vale. La entrada principal. Las otras entradas no están tan vigiladas. Y si se abren superando una prueba de infiltración o usando la dote investigativa cerrajería, no se enterarán a priori de que han entrado. Inmediatamente. No se enterarán. No creo, a priori. Es una expresión un poco. Creo que sirve para lo que quiero ahora mismo. O sea que. Implica que pueden enterarse luego, dependiendo de lo que hagan. Botones. Si has generado aleatoriamente los agentes que están en la sala central, o
Central. Los otros agentes estarán aquí entre 3 y 4. No, entre 2 y entre 2 y 3. Normalmente 2 o 3. Además, puedes hacer que alguno de los científicos esté aquí con los agentes descansando, jugando a cartas, tomando algo, simplemente descansando, jugando a cartas, tomando algo. Esta sala es igual de grande que el resto, pero se han montado cuatro mamparas en las que se han colocado camas plegables, camas. Hay una mesa con seis sillas a su alrededor y una considerable cantidad de cajas. En la sala hay también un pequeño refrigerador con comida y bebida. Bebida. No alcohólica. Entrar por aquí es también complicado, pues suele haber, es fácil que sean detectados, aunque si están concentrados jugando a cartas, algún juego de cartas o similar, puede que no sea tan difícil. Muy bien, vale. Vale. Bueno, vamos avanzando. Voy a ir a ponerme café. Son y 54, casi una hora. Así si tenéis alguna preguntita o comentarle, lo dejáis ahora, enseguida lo respondo. Nada, son 2 minutos. En cuanto ponga el café, enseguida, como siempre, pongo la cámara grande y desconectamos un poco de lo que estoy escribiendo y respondo cualquier pregunta que tengáis. ¡Hasta ahora!
Muy buenas de nuevo. Aquí estamos. Buena pregunta. Darman está interesado en montar una partida de Dungeons Savas. ¿Qué me recomiendas usar? Seven Deadly Dungeons, Pathfinder Salvaje, Tirmador Dungeon Salvaje. Depende. La respuesta es depende. Esto es una joya. O sea, yo voy a dirigirlo, tengo ya personajes hechos. O sea, mis jugadores han creado ya personajes. Y se me antoja una auténtica joya. De hecho, estoy viendo que no encuentro los personajes. Se supone que estaban aquí junto con este. Los metería en el. Ah, vale, están en, lo metí en el del máster. O sea, en el manual básico. Es una joya. Pero esto es una joya para hacer dungeoneo. Caja roja, esto es para jugar la marca del este. De hecho, es que lo pienso usar para jugar la marca del este. ¿Sabes? Porque es exactamente el tipo de aventura que yo creo que necesita. No sé, es mi opinión. Pathfinder me mola mucho. Y lo usaría para hacer partidas de la marca del este si quisiera hacer algo súper épico. Pero si quiero que tenga el toque vieja escuela, el toque caja roja, no. Para eso, ¿cómo se llama la línea? Es fama y fortuna. Fama y fortuna. Y estos niños se pueden meter perfectamente en, dentro del propio Pathfinder. No es... No, o sea, dentro del propio Pathfinder. Joder, dentro del propio la marca del este. Estoy mezclando cosas. Es un... No sé, es algo bastante fácil de hacer. Son duños que puedes meter cerca de Robleda algunos, otros más lejos. Y empezar como... Empezas ya a explorar la zona, vas a un dungeon. Lo veo facilísimo. Y será muy épico, pero será menos épico que con... Que con Pathfinder Salvaje. Pathfinder Salvaje es mucho más épico. Es genial, o sea... Para jugar a Eberron utilizaría Pathfinder Salvaje. Y llevo mucho tiempo queriendo jugar a Eberron con Savas, porque creo que es mejor reglamento para el mundo de Eberron. Hay por ahí una adaptación muy chula, ¿eh? De la que probablemente también cogería cosas. Pero para jugar un tipo de juego mucho más épico, preferiría... Tiene mucho más que... Pero entonces, o sea, si te apetece, yo creo que le pega más. Por no sé si lo has leído, pero tiene el rollo de que tú tienes tesoros que puedes convertirlo en dinero. Y cuando que empiezas de oro en concreto, y cuando gastas esas piezas de oro te dan experiencia. ¿Sabes? Es... Hay una serie de reglas. Mira. Hablando de la marca, me aparece algo de la marca. Justo. Vale, es una preventa. Si hubiese sido algo nuestro, habría sido genial. La cuestión. Creo que es mejor para hacer cosas de la marca si te apetece dirigir ese tipo de dungeoneo, que es más mortal, no debería, es heroico pero es más sucio. Si quieres jugar algo más Dungeons Quinta, más cercano a Dungeons Quinta, digamos, más cercano a cualquier, a 3.5, Pathfinder, si quieres jugar un mundo de fantasía más épico, Forgotten, Eberron, veo entonces mucho mejor el sistema de Pathfinder. De hecho, o sea, el Savage Pathfinder me encanta, las cosas como son, me parece una pasada. Pero ahora mismo me apetece dirigir un one shot o dos de esto, ¿sabes? Que sean un par de dungeons, que sean menos épicos de lo normal, más duros. Además pensaba utilizar, creo que no lo utilice aquí, pero yo pensaba utilizar la regla de heridas graves, cada herida que comas, y partidas cortas. Esto es lo que voy a hacer. Claro, lo voy a hacer los martes, que es cuando hacemos nuestros one shots en el club. Para, si fuese para mi partida de los domingos, que es mi partida larga, no usaría esto. Utilizaría el Pathfinder Savage. Haría una partida de Eberron. Haría, es que tengo muchas ganas de hacer las máscaras de Nyarlathotep, Totep, en Eberron con Savage. Creo que es perfecto. Lo considero perfecto. Y utilizaría Savage Pathfinder. Ah, es... Entonces, para eso sí que utilizaría Savage Pathfinder. Tirnador, la verdad es que no me lo he leído. Me lo geé, porque lo tengo en PDF.
Siempre quise comprarlo porque lo tenía tesoros a la venta y el día que tuve dinero alguien se había adelantado y lo había comprado. ¿Sabes? Pero creo que funcionaría de maravilla esa mezcla, ¿eh? O sea, Eberron y Sabas pega mucho y las máscaras de Nyarlathotep puede ser perfectamente una partida de Eberron en la que vas a los otros continentes a investigar cosas. Y quedaría mucho mejor como una partida de fantasía en la que te puedes pegar con los malos. Porque para mí las máscaras de Nyarlathotep es una partida pulp, no es una partida de las máscaras de... O sea, no una partida de Cholú. La de Mana Cholú es una partida pulp. O una partida de Mana Cholú pulp, si quieres, vale. Pero para eso jugamos a Eberron, que es pulp, y jugamos con Sabas, que es para mí el reglamento más pulp que hay. O sea, es que me parece que es como anillo al dedo. Es en cualquier otra ambientación de Dungeons no podría meter las máscaras de Nyarlathotep. Bueno, a lo mejor en alguna de las de Ravenloft. A lo mejor en alguno de los sitios sí. Pero en Eberron es como anillo al dedo. El viajar a sitios lejanos, inexplorados, rollo África en los años 30 y tal. Es viajar a los continentes que hay. O sea, es escoger dónde pones cada secta. Y en todos hay civilizaciones humanas en las esquinas, con lo cual varias de las cosas que encuentran los jugadores más humanas pueden ponerlas perfectamente en esas ciudades y a medida que va siendo más primitivo en el interior, ¿no? No sé, es que es. Lo veo muy factible. Jugando, trasladando los tropos de África, Asia, a los continentes, a Dragonesen, bueno, Asia realmente sería el de los iónicos y África sería mucho más Endrick, ¿no? Creo que podría quedar muy bien, no sé. Y es algo que siempre he querido hacer. Lo que no sé es si. O sea, sería mucho curro. El problema que tiene es que sería mucho curro para adaptarlo todo bien. Cambiar nombres. De hecho, es la clase de cosa. Hostia, hay alguien por ahí que tiene una que lo pienso. Las máscaras de Nyarlathotep escrito. Es que es la clase de cosa que molaría hacer, pero cambiando todos los nombres en el libro, cambiando todas las posibilidades. Para que no, no sé, para que así sea como más, ¿cómo decirlo? No sea el curro de tener que recordar que cada vez que veo este nombre es esta otra persona. No, o sea, coger el texto, cambiar los nombres. Sí, hacerlo bien sería mucho trabajo, pero hacerlo bastante como para poder seguir dirigiendo con las máscaras del hotel sería sobre todo eso, cambiar nombres de localizaciones y personas para que las referencias no te volviesen loco. Pero sí, sería curro, curro sería, eso no lo negamos. Bueno, vamos a continuar con ello. Espero darles que te haya solucionado un poco la duda de qué usar. En resumen, es Servitude in Dungeons o en castellano Fama y Fortuna para dirigir cosas one shots o cosas muy vieja escuela. Y Pathfinder Salvaje para dirigir cosas épicas, modernas y largas. Sobre todo que tiene una buena progresión, ¿eh? Ya. Me gusta mucho la progresión que han hecho. Hostia, me acaban de entrar muy bien de ganas de dirigir Eberron con Pathfinder las máscaras, ahora que lo he pensado. Llevo mucho tiempo que quiero hacer las máscaras en Eberron. No, es que hacer un Pathfinder salvaje sería brutal, ¿eh? Bueno, pruebas en el laboratorio. Vale. Esto es asaltando el laboratorio. Vamos a poner aquí una descripción. No, esto, vale. Descripción de laboratorio, pruebas de laboratorio, en el laboratorio. El laboratorio hay pruebas suficientes para empapelar a toda la organización.
siempre que lleguen antes de que sea desmantelado. Ver más abajo. No solo está toda la maquinaria necesaria para fabricar euridal policlórico, todos los componentes y una mesa en la que están embotellando, empaquetando la droga para su venta, sino que además, debido a las necesidades de la sustancia, de la droga, tienen un avanzado sistema informático que usan también para la seguridad del almacén, como ya hemos visto en el párrafo este, esto que creo que lo hice ayer a la tarde, no sé si lo hice ayer por la mañana o por la tarde, ya ni me acuerdo, pero que usan también para la seguridad, como hemos visto. Es una frase muy larga. Vale. De fabricación, de sintetización de la droga, ahora es sin sino que tienen un sistema informático. Vale, espera. Necesitan un avanzado sistema informático para controlar partes del, para controlar partes del proceso de sintetizado. Entonces quito esto, claro, y que usan también ahora. A ver, si no, además tienen un sistema de avanzado informático para controlar partes del proceso que usan también para la seguridad del almacén, como hemos visto. Vale. Y como dicho, sistema informático tiene en su interior todos los permisos de paso que usan para entrar y salir del laboratorio. Es que es, sea, no he usado aquí, perdona, laboratorio. Y como si tienes un teléfono, permiso, vamos a ver, entras en el laboratorio. Si los investigadores consiguen acceder a dichos tendrán los datos y nombres. Los nombres de todos los que han entrado aquí. De todos los que han entrado aquí. Y las fechas en las que lo hacen. Dejamos a tu voluntad que esté Shepard a tu gusto.
que esté Shepard o no. Si está, tienen pruebas para detenerle. Si no está, tendrán que convencer a gente de que confiesen y mantenerlos vivos. Pues presumiblemente Shepard ordenará matar a cualquiera que pueda implicarle. En dichos listados. Vale. Si no está, tendrán que convencer a la gente de que confiesen a químicos. A miembros de la organización, sí. Agentes que eran un poco miembros de la organización, de que confiesen y mantenerlos vivos. Acceder al sistema informático, tienen que intentar conectarse en dos puntos específicos. Dicha información solo se aloja en un disco duro al que solo se puede acceder físicamente. Vale. Digo, está escribiendo y de repente nada. Acceder. Para hacer así, por dicha información, al que solo se puede conectar desde dos terminales. La que hay en la sala central, que es a efectos prácticos la terminal principal de todo su sistema, todo el sistema del laboratorio, o en la que hay dentro de la caja del laboratorio del laboratorio seguridad de la sala de la derecha. Le voy a poner las comillas y todo. No, es que no se lo pongo la central, solo la he usado cuando tal. ¿Por qué me pones esa? Laboratorio de seguridad, sala de derecha. Si pongo comilla, me pone. Está bien, no entiendo por qué me ha puesto. Vale. O en la que hay dentro del laboratorio de seguridad, sala derecha. La que hay en la sala central. Y aún así implica hacer una intrusión. O sea que. Tres puntos por los que se accede. Tres puertas de acceso. Puntos no, puertas de acceso desde dentro de la estación, y en cada una de ellas
hay un terminal de donde se puede seguir la información. Implica sobre un control muy difícil de concentrar. En el que es posible usar criptografía para eliminar la penalización, y luego es necesario realizar un uso de aquí y esto aquí además. Bueno, está allí, vale, ¿eh? Estos caballeros tienen solo, a ver quién tiene análisis de datos, dos de ellos, vale. Luego es necesario análisis de datos, es superar un control, un control de conocimiento académico de, o realizar un uso de análisis datos. Y luego, si es necesario, superar para encontrar exactamente lo que se busca entre los datos. Aunque esto último se puede hacer a posteriori. Se va a hacer después. Pues con superar la primera prueba, el primer control, ya pueden copiar toda la información de acceso al laboratorio secreto e investigarla a fondo. Más tarde. En un lugar más seguro. Lugar más seguro. Si se pasan mucho rato haciendo algo en un sitio, también puedes acabar pidiendo algún control, sea de percepción o para controlar los movimientos de otros, no sea de percepción o de intrusión, de infiltración, de manía, no intrusión, infiltración. Llevo dos días diciendo intrusión. Lo voy a buscar, que no esté intrusión por ningún lado del texto. Este descuido se está en mayúsculas, eso sí. Para representar que pasan que estar al quite de los movimientos de los matones y los químicos del laboratorio. Joder.
37 páginas. Yo os dije, vas. ¡Oh, muy buena, Juan! Bienvenido. 37 páginas ya, van a ser 40 al final. Lo que, bueno, no queda tanto, pero sí llegarán a 40. Se me ha ido un poco las manos. Vale. Pista final. En el laboratorio. Aquí encontrarán, si van a aquí encontrarán suficientes pruebas como para empapelar a todos o casi todos los miembros de la organización. Tú decides si encuentran pistas aquí para detener a Shepard o no las encuentran. Vale. Por cierto, aquí tenía... Si quieres... Vale. Si no... Vamos a poner un 70 para que tenga... Ese 5 menos. Cuando acumulen más de un 70% implicando por ello, Shepard se entera su existencia. Si llegan al 80% en algún momento, llamará a los matones, a los asesinos. Sí. No voy a ponerlo aquí, esto va a ir más adelante. Además que no tengo que sea al 80%. Pero bueno, voy a... Aquí. Así. Laboratorio desmontado. También a Sherman. O... Si no las encuentran y para ello... Ello necesitan que algún miembro importante de la organización acabe cantando. ¿Pero por qué? Ah, vale. Joder, tenía el cursor delante, no lo estaba viendo. Muy buena, Frigoscopio, bienvenido. Vale, entonces bla, ta, 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 ta. Estamos ya aquí, llegando al final de... Esto es el tercer acto, ya al final del módulo. O sea, estamos llegando ya. Laboratorio desmontado. Vale. Sí. Si la atención... Claro, es que si usas la atención criminal, la relacional de atención criminal, Shepard empezará a desmontar el laboratorio si esta llega al... 65%, sí, me parece
antes incluso enviar a los matones contra ellos. Esto es así porque tiene sin tiene dosis de sobra para aguantar un mes sin fabricar y sabe que desmontarlo y ocultar el material en alguna mina, en algún punto, sí, en alguna mina cerrada de la estación es más fácil que no, es un procedimiento sencillo, ¿qué es eso? La mejor opción que tiene. Es la mejor opción que tiene, de hecho. Llevarse más, mucho más barato que destruirlo todo y cree que igual de seguro. Si no usas dicha regla... Muy buena, Silvia. ¿Qué tal? Saludos a ti y a los pequeños. ¡Qué gracia! No sé si es algo muy divertido de ver, pero... Para aquellas personas que no les interesa escribir rol... Si no usas dicha regla, Shepard mandará desmontar el laboratorio, laboratorio tras que interroguen a Marlowe o a ¿cómo se llama el camello? John Marlowe, a Nicodelo Castoulas. Nicodelo Castoulas, especialmente el segundo, pues es quien tiene más información. Se está petando. Ve en la tele ahí que le saluda, ¿no? ¡Hola, Silvia! Si no usa dicha regla, Shepard mandará desmontar al laboratorio tras que interroguen a Marlowe o a Nicodelo Castoulas. Especialmente el segundo, pues tiene más información sobre la organización criminal. Organización criminal. Vale. Si acceden. Vaya condicional tras condicional tras condicional. Acceden al laboratorio tras que haya sido desmontado, no encontrarán en él ninguna prueba más allá de una mesa y una baraja de cartas como las que se suelen, sí, más o menos, más allá de cables desmontados, de un sistema de seguridad, claro, sistema de seguridad desmontado, obvios huecos donde hasta hace poco debía haber maquinaria y
una mesa y una baraja de cartas, como las que se suelen usar en la estación. Apenas hay polvo y está claro que hasta hace poco aquí había alguien. De hecho, si los investigadores no han sido atacados por los matones de Arctic 3, este es un lugar y momento perfecto para que eso pase. Vale. Matones de Arctic 3 van negrita. Sí, esto claramente no dice el número de viewers, dice el número de monitores conectados. Ay. Es el número de monitores conectados. Es curioso porque a mí me sale en la lista que hay. Ahora mismo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas viendo. Pero aquí pone que 4. Eso es raro. Esto. Hombre, Bento está emitiendo Minecraft. Lo que quiere decir que está emitiendo nuestro servidor, ¿no? Es. Ah, no, ahora mismo me está alojando a mí. Genial. Le doy a Bento y salgo yo. Así que acaba de empezar a alojarme a mí. Si no, no lo entiendo. Curioso. A ver. Ahora bien, le había dado mal. No, está alojado en nuestro servidor. Si queréis ver nuestro servidor de Minecraft, el bueno de. Ah, luego le haré un raid cuando acabemos. Aún queda, eso sí. Qué gracia ver mi propio servidor. Mira, estamos enseñando la tienda de hierro de Bolingo. Bueno, vamos a ver. Si los investigadores no han sido atacados por los matones de Arctic 3, esto es un lugar, momento perfecto para que eso pase. Aquí no hay ninguna pista que encontrar. No hay ninguna pista per se que encontrar, pero alguien tiene que haber movido todo esto y hay gente que se puede haber enterado, por lo que pueden intentar averiguar dónde se esconde todo el material del laboratorio, si se les ocurre buscarlo, claro. Buscarlo, claro está. Para ello deberán preguntar por toda la estación, algo que aumentará más la atención criminal si la usas, y superar una prueba. Un control de, en este caso, es vale, ellos tienen que, tendría que ser algo que tengan ellos, que puede ser callejeo, intimidación, historia oral, detección de mentiras. Venga, vale. Callejeo, historia oral. Callejeo, expresos en presencia. Historia oral, expresos en presencia.
intimidación es liderazgo, así que vamos a quitar intimidación. Persuasión y presencia, persuasión y presencia está. La otra estaba pensando usar era presencia está. Historia oral, el callejeo, tozudo. Callejeo. Sí, pues. Percepción y presencia, persuasión y presencia. O realizar un uso de la dote investigativa. Hemos dicho que callejeo o historia oral. Porque detección de mentiras, ¿cuál es? Claro, la otra detección de mentiras, ¿qué es? Es percepción. Tres habilidades. Porque persuasión o presencia tienen todos, ¿no? Persuasión tienen tres y presencia. Hay uno que no tiene ni persuasión ni presencia. Una. Vale. Es la guía por liderazgo. Bueno, pues entonces ya que esa no va a utilizar su habilidad, esto se queda. Así. Por toda la estación aumentará más la acción criminal. Si la usa y superar un control de persona en presencia. Caso de superarla, pueden acabar encontrando dónde han escondido todo, que es en una mina abandonada y que estará guardado por cuatro matones de Arctic 3 o que directamente será una trampa cuatro matones de Arctic. Aunque si los derrotan, conseguirán los discos duros que tienen lo necesario para papelarla. Sí, lo necesario. Acabar con la red criminal. ¡Ah! Pero también puedes usar esta escena actualización para que los asesinos, ¿cómo se llaman? Asesinos profesionales. Les tiendan una trampa. Trampa en donde han guardado lo del laboratorio, si es el caso. Vale. Que pueden conseguir aquí ir y en ese caso no estará ahí el material del laboratorio, sino en otro lugar.
podrán localizar después. ¿Eh? Pista final. Depende enteramente de ti que quieras. Oh, manía. Pon acento en el ti. Poner aquí una. La misma pista final. Final. De la sección anterior. O una pista menor que permita empapelar a mucha gente, pero no a toda, y seguro que no a Shepard, porque este se ha asegurado de que haya gente a la que empapelar, de que no se borren todos los nombres, no sé. Todos los nombres, esperando que eso, o sea, librarse él y los que más le han ayudado. Pero no toda, ¿eh? Una para mucha gente de la organización, a muchos miembros, miembros de la organización, pero en este caso se salvarían los agentes más involucrados. Y el propio Shepard. Propio Shepard. O más le pueden putear si quieren. Vale. Bueno. Ya. A ver, esto es complicado de pensar. A ver, los he mutado. Perspicacia 46, carisma 6. Y suerte 8%. Puntos de vida y pegada, una barbaridad con ese vigor y esa destreza. Pero ya lo veremos luego. Vale. Que se me acaba de ocurrir esos valores, entonces quería ponerlos. Esto que luego. Valores tendrá, o sea, habilidades tendrá pelea. ¿Supervivencia, acaso? Infiltración. Infiltración, pelear. Supervivencia.
infiltración y percepción, claro, baja 23%, pelea 67%, que sea duro, percepción 56, venga, no sean 2-7 seguidos por 100, y supervivencia 68%. Ahí tienen las habilidades y apuestos hechas. La pegada, eso, venga, vamos a calcularlo ya que estamos. En las pantallas estaba, por pura curiosidad, no me acuerdo de qué estaba, no me acuerdo de qué puse aquí. Concentración, modificadores, al tiro, puntos de heridas, reducción de la acción potencial, atención policial, carreras y persecuciones, curación natural. Esto lo mismo estamos antes. Pues esto es lo que hay. No me acuerdo de lo que había puesto. Como esto se utiliza para creación de personaje, lo normal es, lo que, es que no esté. Pero si os digo la verdad, ni me acordaba de qué había puesto. Aquí. Realmente, esta. Esta la quiero así, tío, porque estamos tontos, ¿o qué? Es aquella la que, o sea. Me había cambiado la otra. Odio cuando haces esas cosas. Vale, aquí están. Estamos hablando. Son 181 la suma. Con lo cual están en rango de movimiento 7. Puntos de vida. Estamos hablando de vigor, le he puesto 99. Con lo cual 50 más 5 de 10. Pues 75 de vida va a ser duro. Mira. Venga, no, vengamos a... Sí, 75 de vida. Podría ser más duro, pero bien. Y pegada... su vigor es 99, con lo cual es 10. Perfecto. Los osos que han mutado, porque la cueva donde echan los restos de Euridal policlórico es donde ellos suelen hibernar. A ver. Ahí. Ellos suelen hibernar. Que no estaban en ella cuando echaron los primeros restos de mutágeno, cuando volvieron. Se vieron, joder, y cada vez está peor de la mano. Uf. Y acabaron mutando. Esto, pero quiero mirar una cosa de las reglas, porque si os digo la verdad, hay una cosa del daño. Es que quiero que las garras sean un arma a efectos prácticos. Entonces, reglas básicas de combate, sorpresa, iniciativa, es esto, es simples, evento, combate cuerpo a cuerpo. Igual a su pegada, si no lleva armas, o el daño del arma que lleve más su pegada, claro. Entonces quiero que su pegada sea de 10 más 10.
De 10, un de... Sus mutaciones. La mutación más visible, aparte de su tamaño, son sus enormes garras, más parecidos a machetes, a garras animales. Ahora, tiene 10 más 10, hace daño cuerpo a cuerpo. Porque ahí piensa también que alguno de los personajes lleva armadura. Sea porque es policía o sea porque tiene un implante que le da armadura y no se ve de los personajes pregenerados. Entonces, en concreto, Lex Weaver tiene aquí el implante de armadura. Y tiene más puntos de vida que el oso. ¡Ojo! Y aún así el animal parece estar enfermo, con trozos de piel caída o cayéndose. O blanquecinos. Y a punto de caerse, como si es y mucho más delgado de lo que es normal, sobre todo teniendo en cuenta que es bastante más alto que un oso común. Vale. No. Muy bien. Vale, pues ya vamos aquí. Estoy reteniendo. Es que esto no sé cómo orientarlo ahora mismo. La verdad, ay, voy a leer el párrafo este, pero estaba intentando hacer otra cosa para que llegasen las 2 horas. Ir a ponerme café y ponerme con esto ahora en cuanto vuelva el café. Bueno, sí, me queda. Vamos ya por la carrera final en esta hora que nos queda. Así que a ver si es suerte y acabamos esto ahora por la mañana. Pues sí, bueno, voy a ir a por el café. ¿Ves que me ha quedado sin? Como siempre, cuando vuelva, podéis hacerme alguna pregunta, poner la cámara grande y si tenéis alguna pregunta responderé y si no, hablaré de cualquier chorrada y enseguida me pondré otra vez a trabajar. Simplemente utilizo un poco de unos minutos de desconexión. ¡Hasta ahora!
Perdón, esta. Estamos con Tecna, ¿eh? Voy a poner algo un poco más suave. Venga, vamos a poner esto. Más suave. Menos Tecna. Ahí. Pues bueno, a ver si tengo alguna pregunta. No, me imaginaba. Soy poca gente ahora mismo. Pues bueno. Ay. Si no hay ninguna pregunta, me pondré. A ver. Continuaremos enseguida con. A ver si acabamos esto. Que me quedará por hacer a Shepard. Aparte de esto, me queda Shepard. Y el resumen de. ¿Qué es lo último que hago? Supongo que Shepard y el resumen lo haré esta tarde. Es algo bastante rápido de hacer. Resumen, ya tenemos un texto puesto, pero claro, está con todas las posibilidades y tengo que darle la forma definitiva, porque a medida que escribiendo la aventura vas, o sea, ahí tenía, puede pasar esto, esto, aquello, de ahí he decidido alguna cosa, he metido otras, pues darle una forma definitiva a ese texto que está en rojo no es reescribirlo ni nada a tal efecto, es algo bastante sencillo. Así que es un trabajo menor. Y hacer a Shepard sí que se me antoja más complicado, ¿eh? Y eso he visto que hacer un personaje, si paso de hacer las tiradas y que no habla naturalmente, sino le pongo los valores que yo quiera, no, es muy rápido hacerlo. Pero aún así quiero considerar qué habilidades, qué dotes investigadoras le quiero poner. Es un líder de una organización mafiosa. Creo que he tenido, ya he puesto algún otro. No había líder de aquí. En el Casebook 01 estaban los policías. Estaban los malos. Pero como matones, ¿no? Ah, vale, sí. Sí, sí, aquí estaban. No, o sea, hay matones. Y policías y poco más. O sea, sí, porque los malos propiamente dicho. No estaban. No, no, eran. Utiliza este PNJ o este otro, era muy genérico. Y en el segundo eran todo PNJs, eran todos altos ejecutivos. Estaré más inspirado en algunos de esos altos ejecutivos, pero quiero que sirva también para que si alguien necesita un capo mafioso ciberpunk o no ciberpunk, tenga ahí uno que pueda usar, ¿no? Es un poco la idea que tengo para hacer ese personaje. Por eso va a ser un poco más. Tengo que pensarlo un poco más. Que un personaje normal como el que acabo de hacer ahora, era un oso, que era pam 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 sota de rey. En el caso de un capo mafioso hay que pensarlo más porque tiene que servir de ejemplo para otros líderes mafiosos en otros módulos que hagan otras personas, ¿no? Por lo menos debería poder usarse como tal. Es un poco la idea. Bueno. No hay ninguna pregunta más. Estaba mirando. Vale. Estáis tres personas que sois. Andrew Skereski. Muy buenas. Y John Grimm. Y de los otros, Geek Gok. Los otros suenan. A mí me aparecen más, pero no sé cuáles son bots. Es el problema. Sí, preparado para mañana. Con ganas. De hecho, tengo ya todo en el club. Hostia, me acabo de acordar que tenía que haber hecho una llamada que no he hecho. Importante. Me cago en la leche. Soy un tonto. Un momento, por favor. Pongo el vuelo enseguida.
Perdona la tardancia y ha vuelto la tardancia, la tarde, lo que tarda la tardanza y ha vuelto. Que me, sí, como te he dicho, estoy preparado para mañana. Eso me ha acordado de una cosa que tenía que hacer hoy, porque he pensado tres cosas que tenía que hacer mañana, que muevo del sábado a la mañana al viernes a la tarde para poder quedar mañana, y me ha recordado, hostia, no he hecho una llamada. Pero sí, la verdad que con ganas de. Me sabe mal, o sea, en cierto sentido, como apenas he cambiado cartas, me molaría probar más cartas, tener más cartas para probar el set, pero bueno, es lo que hay. Tampoco le puedes pedir peras al olmo. Me va a decir, ¿este dónde está? Está en su. Si acabas esto, incluso te diría de meternos un momento en Minecraft y saludar a Bento en emisión. Pero bueno, interrogando a Shepard. En tanto en la película o en el cómic, el investigador habla con Shepard varias veces, incluso dejando a claro que le han pillado, pero sin tener pruebas. Para demostrar que está. Está siendo. Me parece un concepto interesante añadir esto. Vale. Tanto en la película como en el cómic que inspiran esta obra, que inspiran esta aventura, habla con Shepard varias veces a lo largo de la aventura. Una aventura. En estas conversaciones le deja claro que le han pillado, aunque no tiene aún pruebas, y una vez las tiene, también se lo dice e incluso se las muestra, e incluso se las muestra. Siendo unos jugadores de rol, es raro que tengan esa clase de conversaciones. Pues los investigadores normalmente no quieren desvelar lo que saben antes de hora. Pero, si se da el caso, pero puede que se dé el caso. Si es así, y los matones de Arctic 3 aún no han atacado, o incluso los agentes de seguridad, sí, o incluso los agentes de seguridad aún no han atacado a los investigadores. Los investigadores, es tras esta escena, será el momento adecuado. Será un momento perfecto para ello, implicando que Shepard les ha enviado para que dejen, les ha enviado como aviso de lo que les puede pasar. Si quieren hablar con Shepard, sin problemas, pero este intentará esforzará en que no le sonsaquen nada, ni admitirá nada, y siempre pedirá
pruebas sólidas, negándolas como circunstanciales si se da el caso. Negando admitirlas, negándose a admitirlas, negando. Afirmando son circunstanciales, si se da el caso. Sí, mejor. Me tienes que dar unas cartas para darle a Chimo, vale, vale, sin problema. Supongo que lo veré la semana que viene. No me dijo nada de fechas. Pero ya le dije yo que como jugábamos este sábado, no iban a llegar a tiempo y que ya debería cuando fuese. O sea, no había prisa. Justamente porque no iban a llegar a tiempo para este sábado. Si le amenazan de alguna forma, recurrirá al clásico. Usted no sabe a quién están amenazando. ¿No? Y al más manido aún, tengo amigos muy importantes en la corporación. Y en ese caso llamará inmediatamente a los asesinos cuando acabe la conversación. También los llamará si ve que tienen pruebas o le insinúan ¿sí? Que hay miembros de su organización dispuestos a declarar contra él. Acento en la E. Que es ahí. Vale. Se puede llegar a este tercer acto porque los investigadores averigüen mucho. ¡Ah, mi joder! Yo le digo al dedo que vaya a un sitio, una semana contigo. Pues eso, que lo pidió él. Me confirmó el pedido el miércoles. Pues el miércoles de la semana que viene, miércoles, jueves de la semana que viene, y tendremos. Tú tienes vacaciones, ¿no? Habías comentado. ¿Empiezas la semana que viene o la otra tienes vacaciones? Averigüen con la diéresis. Mucho. Respecto. Sobre la red criminal que hay en Arctic 3 y Shepard acabe llamando a sus asesinos o porque
hagan mucho el cafre, llamen la atención de forma indebida y y despachen a sus matones. Tras lo que Shepard llamará a sus asesinos. Si atacan, si se infiltran en el laboratorio, Shepard se enterará. Incluso si no han matado a nadie, el sistema de seguridad tiene un autodiagnóstico que revelará la intrusión o algo similar. Si no han combatido con nadie. Incluso si nadie les ha visto, mejor. Y llamará a sus asesinos. Así que, sea como fuere, la aventura acabar con él. Tiene todas las papeletas. Papeletas para acabar con los investigadores enfrentándose a los asesinos. Profesionales que trabajan para los jefes de Shepard. Capos mafiosos y miembros de la corporación a miles de que viven en orbital y a los que los investigadores pues no podrán tocar. Involucrar de forma alguna. No, aquí un dos puntos. Ahí. Muy bien. ¡Hala! Voy a hacerlo de experiencia. ...10px por partida. ¿Las otras tienen experiencia? Una buena pregunta. ¿Cuántos doy? Entre 7 y 13, ¿vale? Vale, experiencia 10 y 20, ¿eh? Vale, este es el texto a usar. En un principio esta mini ambientación no iba a tener continuaciones,
Pero como ya hemos escrito dos aventuras para ella, te recomendamos que si quieres jugando en este oscuro futuro, tres aventuras para ella. Tres aventuras para ella. Entre los investigadores, entre 10 puntos de experiencia. Nunca lo han hecho. Y del tiempo. Esta es más larga que la otra, sí, me gusta, 10 y 20. Porque la experiencia, si no recuerdo mal, perdón, aquí, exacto, al final es que es 600 pecs, o sea que, bien, sí. Para el primero está bien, me gusta, sí, muy bien. Pues esto. Bueno, perdonad, estaba pensando. A ver, ¿esto comprobamos una imagen de seguridad? No, es que al final no me. No. Es que voy a quitarlo de asesinos profesionales. O sea. Es solos ante el peligro. Es la sección. En cuanto Shepard llame a sus asesinos profesionales, hará correr la voz por la estación de que los días de los investigadores están contados y cualquiera que les ayude. Añadiendo que cualquiera que les ayude, sufrirá su mismo destino. Esto a efectos prácticos pondrá a toda la estación. ¿Hará que toda la estación? Hará que nadie en la estación les quiera prestar ni la más mínima ayuda y dificultará mucho sus planes en los siguientes días. Lanza un de 3 para calcular el tiempo que tardan en un de 10 horas, mejor. Es que si es días tienen tiempo para llegar. Horas. En horas para calcular el tiempo que tardarán. Los asesinos en llegar.
posible que los jugadores llamen, intenten llamar a la corporación para que vengan a detener a Shepard. En ese caso verán que les han cortado todo acceso al sistema informático de la estación, por lo que no pueden comunicar con el exterior. Pueden intentar infiltrarse en el sistema y realizar una comunicación, pero requiere, esto lo hemos hecho antes, así que estará por aquí, acta de muerte, antes de la muerte está la lista aquí. Esto. Pero tendrán que superar un control de conocimiento dinámico, un control muy difícil. Difícil. A menos 30% de conocimiento académico. Muy difícil, menos 20, perdón. Difícil es exacto, menos 20% de conocimiento. Pueden usar la dote investigativa criptografía para eliminar el 20, para convertir el control en normal sin penalizadores. Vale. Esto es solo entre peligro. Pidiendo ayuda. El combate con los asesinos. La confrontación con los asesinos profesionales que ha llamado Shepard puede darse en diversos lugares. Si por un lado, los investigadores tienen tiempo para buscar un punto fácilmente, que se defienda con facilidad. Defienda con facilidad. Y si se quedan en él, los asesinos tarde o temprano acabarán atacando su posición, atacándoles. No me apetece algo tan cañero ahora, quiero algo más. Venga, por favor, un poco de
¿Dónde está? ¿Dónde está? Un poco en Nethermoon. Sí, ya no al 80% del momento de llamar a los asesinos. Vale. Puede que acumulen un 80% de atención criminal. Que provocará que Shepard llame a los asesinos. O puede, o quizás hagan mucho el cafre, llamen la atención. Lo has averiguado, coma, llamarás a sus asesinos. Vale. Esto era. Vale, eso ya está, entonces. Por otro lado, también que caigan, que los asesinos no se enteren de que vienen los asesinos o que estén preocupados con otras cosas. ¿Cómo encontrar el laboratorio si lo han movido, lo han desmontado, dónde han guardado el material, dónde han guardado el contenido del laboratorio si lo han desmontado? Y en ese caso serían los propios asesinos los que les prepararán una trampa en el laboratorio o donde consideres importante. La escena, o simplemente, o directamente pueden tener un enfrentamiento abierto por toda la estación que parece estar vacía de gente, pues como en todo tiroteo de western, los habitantes se han escondido para que no les pase nada. Una opción interesante es que los asesinos lleven encima todo lo necesario para culpar a Shepard de lo sucedido. Y es que
los que están por encima de del representante corporativo en la SEPA, de ese representante corporativo en la estación, creen que este se ha hecho mucho de notar y las órdenes de los asesinos era proporcionar esas pruebas al capitán o sargento parte de la trama que esté vivo para que éste las use para detener a Shepard y ya pondrán a alguien. Pero no. A culpar a Shepard de un crimen de que sea otro crimen, que es lo más interesante, un crimen de apropiación de vida de fondos de la corporación. Y es que los que están por encima del representante corporativo en la estación creen que este ha hecho mucho notar y las órdenes de los asesinos son proporcionar esas pruebas al capitán o sargento parte de la trama criminal que esté vivo, con comas incluso, que esté vivo para que éste las use para detener, que esté vivo, las órdenes que le darán son que le ordenarán que las use, no. Le ordenarán que use dichas pruebas para detener a Shepard y ya pondrán a alguien para que le sustituya, para que continúe su trabajo. Continúe su trabajo. Si se le ocurre registrar, si derrotan a los asesinos y encuentran dichas pruebas, podrían incluso usarlas para convencer a Shepard de que saque, que diga el nombre de alguno, diga quienes estaban por encima de él en la corpora, algo que sin duda le interesará a, ¿cómo se llamaba la jefa? Meilín Jiménez, un nombre que no se pronuncia bien porque está mal adrede, pero o que la inculpará a ella si has decidido que es parte de la conspiración para fabricar, para que los mineros consuman. Nada, conspiración de Leuridal, por ejemplo. Policlórico. Vale.
Porque es que la tía les ha contratado. Uy, estáis aquí. Perdona, no me había enterado. Está aquí súper metido. Muy buenas, bienvenidos todos los del raid. Estoy aquí acabando de escribir una aventura y la verdad no me había dado cuenta de que me estáis haciendo un raid. Estoy aquí súper engorilado. Muchas gracias, Bento, por el raid. 101 seguidores. Soy un. No sé si veis lo que hago, escribo juegos de rol en directo, creo, en este caso una aventura de investigación en directo. Y es que estoy acabando justamente el suplemento. Este es el último párrafo antes de experiencia, ¿no? Y estoy acabando el suplemento. Estaba tan engorilado con ello, ni me había dado cuenta de que estáis ahí. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Esto es la adaptación de. Estoy haciendo una aventura que adapta este cómic, que a su vez es una adaptación de la película Atmósfera Cero. Así. Pues, y estoy haciendo para este juego. Este juego, Hardboiled, publicado por mí. Y por la marca. Yo soy miembro de la marca del Este, del grupo creativo de la marca del Este, que es con quien he publicado ese juego y muchas otras cosas de esas estanterías. Casi todo. Toda esa estantería de ahí es mío. No el bote. Todos los libros que he publicado en la estantería los he publicado yo, por mí mismo o con otra gente. Así que bienvenidos, escribo juegos de rol en un Patreon y emito aquí el trabajo que hago en el Patreon, para que, por un lado, porque hay gente que no le gusta la plataforma Patreon, pero me quiere ayudar a publicar material y se puede suscribir por aquí. Tengo que enlazarlo al Discord privado que tengo para que tengáis acceso al material y tal. Es una cosa que tengo ya un vídeo para ver y hacerlo, pero la verdad, he estado tan engorilado escribiendo esta semana esto, quería acabarlo, ha sido mucho más largo de lo que pensaba, van a ser 38, 40 páginas, bueno, 39 páginas, pero aún falta un poco, con lo que falta serán 39 páginas de suplemento, lo que está en rojo es lo que falta, ¿no? Y ha sido muy intenso y no he podido enlazar el Discord, que quería haberlo hecho esta semana, no he podido publicar un PDF que quería haber publicado esta semana, así que. Pero bueno, sea por el Patreon, sea por aquí, yo todos los meses publico PDFs que envío a los patrones y cada cierto tiempo voy pudiendo revisar esos PDFs a fondo, corregirlos y acaban saliendo en formato paga lo que quieras en Drive-Thru, que es una plataforma de PDFs de rol y está en formato paga lo que quieras, o sea, puedes descargarte mi material gratis. Hay cosas que son de pago, pero son puntuales. La mayoría del material que publico es paga lo que quieras. Es de pago el material, no todo, pero buena parte del material de Savage Worlds que hay ahora mismo es de pago. Va a llegar cosas. Hay unas cuatro módulos y en breve llegarán otros cuantos módulos que sean en paga lo que quieras, pero poco a poco. Y eso es una poco una introducción de lo que hago. Esto es una aventura, bueno, una campaña completa. Es una aventura de 40 páginas. Es una aventura media larga, pero son tres sesiones como mucho, creo yo. No creo que sean más. O menos, dependiendo del grupo de jugadores. Si los jugadores son los que les gusta hacer escenas de interpretación, es una campaña que tiene mucho hueco para meterse en una campaña, una aventura, porque empiezan infiltrándose en una base minera y solo todas las escenas para infiltrarse tienes una sesión. Como quien dice, está dividido en tres actos y el primer acto y parte del segundo, el principio del segundo, la primera cuarta parte del segundo podría ser una sesión perfectamente. El segundo acto, en su mayoría, una segunda sesión para acabar con el conflicto, el solo ante el peligro, que es el tercer acto, porque la película en la que me baso es en sí mismo una adaptación de la clásica, el clásico western, solo ante el peligro. Entonces, Hardboiled es un juego de investigación, con lo cual hemos tenido que meter muchas cosas que, o sea, algunas sagas de la película, otras del cómic, que tienen tramas distintas, para poder darle la profundidad que una partida de investigación tiene que tener. Es más investigación que combate, pero hay más combate que en muchas otras partidas publicadas hasta ahora, hasta para Hardboiled, porque es una ambientación cyberpunk, que es rollo, para entendernos, si habéis leído Nathan Never, es una adaptación de Nathan Never, de la ambientación de los cómics de Nathan Never, pero es un rollo muy muy Blade Runner, para entendernos. Los jugadores son investigadores. Son investigadores privados. Es una corporación. Trabajan para la agencia GAMAC, que es una corporación de investigadores privados y de agentes de seguridad que se contratan según se necesite, ¿no?
y a ellos les ha contratado la corporación dueña de la mina para que investiguen algo raro que está pasando en la mina, ¿no? Y esta Meilín de Jiménez que acabo de escribir es la que les ha contratado, que tal como es la trama, también puede ser una mala, con lo cual puede el propio Separ por involucrar a quien les ha contratado y cómo acabe eso ya está a manos del máster, ¿no? Y es un poco lo que está escribiendo. Si rondan los asesinos y encuentran dichas pruebas. Vale. Este párrafo era lo último que he escrito, que es lo que os acabo de contar de Meiling. Y continuamos un poco. Tampoco me queda mucho. Me quedan aún 20 minutos o así de misión. Vamos a ver si acabamos de perfilar cosas. Si derrotan a los asesinos y encuentran dichas pruebas, podrían incluso usarlas para convencer a Separ de que diga quién estaban por encima de él en la corporación. Algo que sin duda le interesará a Meiling Jiménez o que le inculpará a ella si has decidido que es parte de la conspiración para fabricar Eulidia Policlórico. Vale. Y aquí quiero un último, sí. Llega la caballería. Exacto, ¿no? En este tipo de. Exacto. Una vez acabe todo, llegará May. Link de. Bueno, tengo aquí el. Para empezar, esto no debería estar en cursiva. Así que le voy a quitar a esto la cursiva. Voy a hacer un copy y me aseguro de que no escribo mal el nombre, que soy un cutre. Una vez con agentes. Suficientes agentes. Agentes de la corporación. Bueno, siempre que hayan. Si han conseguido llamarla, llegará mi línea Jiménez. Y si le llaman una vez haya acabado todo, vendrá con mucha menos pompa, pero sí, pero preparada para detener a quien haga falta. Si los investigadores han conseguido pruebas para empapelar a Shepard, Meiling estará muy contenta. Y más aún si con él tumban toda la organización o han conseguido información sobre los que están por encima de Shepard. Si ella es uno de esos, obviamente intentará evitarlo, obviamente intentará que no se le note, pero los investigadores podrían descubrirlo. Pese a que no tengan prueba alguna y esté aún y tenga un nivel social, socioeconómico, realmente, una jefa de seguridad, una mega corporación, un nivel socioeconómico tan elevado que no pueden hacerle nada. Vale, punto. Ya está. Si Meiling es parte de. Vas a ver. Meiling es parte de la red de tráfico de Euridal Policlórico. Obviamente intentará que no se le note. Felicitar a los jugadores y. Mientras felicita a los investigadores y maldice para sus adentros el día que se le ocurrió
contratar a la agencia Gamak. Descubrir que... muchas veces hago esto, escribo un párrafo y luego lo reescribo. Y esto que estoy haciendo ahora de escribir algo y poner, cambiar algo y explicar por qué estoy cambiando cosas, lo hago, ¿no? Muchas veces escribo un párrafo, lo leo y digo, no retransmite exactamente lo que quiero y reescribo encima. Es muy habitual en la forma en la que trabajo. Si me veis mucho rato, lo veréis que lo hago mucho. Y también lo de utilizar rojos, es que ahora no queda casi nada en rojo más que esto de aquí, que es lo único que me queda por hacer. Pero en un principio hago toda la estructura en rojo y a medida que voy, y todos los títulos de sección en rojo, y a medida que voy escribiendo voy volviendo, poniendo negro. Ahora mismo llegáis cuando ya no queda nada. Bueno, queda también el resumen de la trama. El resumen de la trama lo pongo como muchas opciones que voy escogiendo, digamos, y haciendo sólidas a medida que voy escribiendo el módulo, y luego al final vengo aquí y hago un resumen de la trama teniendo en cuenta todo lo que he escrito, ¿no? Esto estoy por aquí. Me estoy buscando, es por aquí. No. Ahora vamos para arriba. Vale, aquí esto. Vale. Entonces, mailing es una parte. Si mailing es parte de la red de tráfico global, público, obviamente tendrá que ser una nota mientras felicita a los investigadores y maldice para sus adentros el día en que se le ocurrió contratar a la gente de Gamak. En ese caso, los investigadores, está ahí ese los ya, investigadores podrían descubrirlo si superan un control. A ver, Hardboiled, necesito. No, esto lo tengo aquí en la pantalla. Esto es la pantalla del juego y esto es el manual de juego. Vamos a ver un sitio que haya arte, para que hagáis arte, porque justamente esto es las. Por ejemplo, aquí hay bastante arte. Por eso tarda en cargar. Estas son las profesiones disponibles. Un libro, aunque yo, lo que estoy haciendo yo es cyberpunk, el libro se llama Hardboiled y está claramente orientado hacia los años 20. Realmente hay personajes de los 80, de los 60, ¿no? Pero está muy orientado a personajes no de ciencia ficción, aunque tiene un capítulo al final con armas de ciencia ficción y cosas del estilo. Pero vamos a lo que íbamos. En ese caso me tengo que descubrir si pongo en control de... Sí, lo que quería mirar era aquí esto. Para descubrir aquí sería detección de mentiras, un control de percepción o un uso de detección de mentiras. O usan la dote investigativa percepción de mentiras, que no sé si los PNJs la tienen, y tengo aquí, voy a comprobar, uno de ellos lo tiene. Detección de mentiras la tiene Franklin Forever y la tiene también Marian Lazarus. Dos de ellos tienen detección de mentiras, perfecto. Me sirve. Que les queden o no puntos de concentración para usarla, ya es lo típico. Es al final, es lo típico. A lo mejor alguien se ha guardado un punto, ¡ah, pues lo gasto! Y tal. Y no dependen de una tirada, ¿no? Pero el juego tiene tiradas y una serie de dotes que los personajes que la tienen pueden gastar unos puntos de concentración para ir usando y evitar tener que hacer tiradas, tener éxitos automáticos. Pero claro, es un pool que tiene que controlar y que si gastan muy rápido, pues luego cuando llega en la escena final en la que pueden averiguar qué malo está detrás de todo, a lo mejor no tienen puntos y depende de una tirada que a veces saldrá, a veces no. ¿Pueden descubrirlo? Pese, podrán descubrir que les está mintiendo. Está mintiendo y que le fastidia que hayan tenido éxito. Tío, tengo los dedos hoy como morcillas. Si superan un control de percepción o usan la detección de mentiras. No es percepción de mentiras, es detección de mentiras. Estoy en serio. Se nota que es viernes, estoy a punto de acabar y quiero acabar. No pueden hacerle nada. Vale. Perfecto, ahora bien.
Ya, experiencia, vale. Ahora efusivamente y les prometerá que ella hará todo lo posible por acabar con la con lo que quede de la red criminal dentro de la corporación. Jaja. Vale, así. Pues ya está, esto ya me queda un PNJ por hacer, que es el antagonista. Esto era correcto, ¿no? Un timador nato que se ha dedicado toda su vida a sacar beneficios del perjuicio de otro. Aunque siempre ha formado parte del tejido corporativo, también ha tenido relación con organizaciones mafiosas varias y siempre se ha dedicado a explotar dichas relaciones. Cuando le surgió la oportunidad de administrar una colonia minera, lo vio como un momento ideal para convertirse en su propio amo y señor. Aunque de facto ahora tiene, tiene jefes. Aunque de facto ha tenido que recurrir a sus contactos entre mafiosos y en la corporación para poder montar su red. Bueno, esto es el punto de aparte para empezar. Montar su red. Y sin darse cuenta, se ha puesto en una posición en la que, aunque es jefe de mucha gente y tiene pingües, elevados beneficios, quería poner una palabra bonita, pero a dos beneficios. Sigue, joder, estoy hoy a unos cuantos jefes por encima, ¿Cuántos jefes por encima de él? Y esto fuera. Vale. Me queda la hoja propiamente dicha. Bueno. Bien, 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 bien. Me queda esto y hacer el resumen. Es la hora, son y media, suelo acabar entre y media y entre 45. Así que es el momento para, creo yo, para dejarlo. Lo que me queda lo podría hacer en. Pero estoy con la cabeza ya saturada, la verdad. Llevo tres. Claro, suelo hacer 1 hora, 5 minutos de descanso, 1 hora, 5 minutos de descanso. Sería hacer 5 minutos de descanso, ya en la tercera hora. Y seguir, pero para lo que me queda prefiero, si son 5 minutos de descanso, seguiría 10 minutos, me tengo que poner a hacer la comida, prefiero paro ya, hago la comida de esta tarde, acabaré lo poco que me queda, que son dos chorradas que ya habéis visto, o ya sé, todos los que vean este vídeo a posteriori, yo luego esto lo subo al tubo, he pasado un tiempo, los que quieran ver este vídeo a posteriori y lo vean ahora, ya han visto la estructura que uso, ya. Cómo acaba la misión, lo que queda es, ya digo, son detalles menores. El trabajo gordo ya se ha mostrado. Cómo hago toda la aventura de investigación para Hardboiled. Y creo que ya es un buen momento para dejarlo. Así que, muchas gracias por haberme acompañado. Estaba mirando quién está en directo. Pues aprovechando que tengo nuevos espectadores, os voy a llevar vamos a hacerle un raid al canal de Chill Hop Music. Es un canal perfecto para que tengáis. Yo voy a tener de fondo mientras cocino. Y es perfecto para que vosotros lo tengáis de fondo mientras cocináis. Es un canal de Chill Hop.
de hip hop, súper suave, tranquilo para relajarse y tal. Es un canal que a mí me gusta mucho y espero que os guste también a vosotros. Iniciar raid, porque está Critical Role, pero ni ellos ni Pazo. Me gustan mucho, pero no se merecen ni necesitan un raid. Espero efectivamente que tengáis muy buenas. Alessandro Ukereski, que no has dicho nada en todo el día, o por lo menos no te he leído si lo has dicho. Espero que tengáis muy buen fin de semana. Galch Noa Gusheidan, bon profit. Que aprofite molt lo que va aneu amb ja. Y nada, lo dicho. El lunes no sé si empezaré con la maquetación de esto, o si haré otra cosa, ya veremos. Tengo aún 2 semanas para maquetarlo, pero 2 semanas para el tiempo de entregar al Patreon, semana y 2 días de realmente. A lo mejor me tomo vacaciones la semana que viene y maqueto la siguiente, ya veré lo que haré, según cómo me pegue. Realmente preferiría dejarlo maquetado y acabado y tomarme luego unos cuantos días de vacaciones, así me quedo con la mente tranquila. Pero eso ya lo hablaremos el lunes. El lunes algo haré, eso seguro. Pasad muy buen fin de semana y nos vemos. ¡Hasta luego!